para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita 5255, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones. Esto lo quería informar a esta honorable asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo.